Muy buenas tardes a todas, a todos ustedes. Nos sentimos muy contentos de poder compartir con todos nuestros amigos y amigas de los medios de comunicación, con la Ciudad de México, los resultados de una campaña que se inició aquí precisamente, en el edificio de gobierno de la ciudad, en donde además debo de señalar, no se daba mucha esperanza, pues, de que tuviéramos un gran alcance o que fuera a tener resultados rápido o que pudiéramos encontrar un verdadero beneficio porque estaba poco explorado el camino. Hoy hemos escuchado aquí con mucha atención precisamente al jefe de los servicios de urología del Instituto Nacional de Cancerología de nuestro país, los resultados de esta campaña. Todo lo que nos expuso aquí el doctor Miguel Ángel Jiménez Ríos es un aliciente para el gobierno de la Ciudad de México. Es, ahora que está tan cara, es como gasolina, ¿no? Para nosotros. Es para continuar, es para seguir, es para redoblar el esfuerzo. Este mensaje, este resultado, miren, si hubiéramos salvado una vida, con eso valdría la pena ya. Si hubiéramos registrado que se salvó una vida. Pero aquí estamos hablando de 150 personas que se encontraron con la necesidad de profundizar en los estudios y ya vieron ustedes las cifras de los diferentes resultados y cómo se llegó a los diversos tratamientos de cáncer de próstata de hombres que no estaban enterados del padecimiento. Es una enfermedad silenciosa, los síntomas, pues ya lo ven ustedes, requieren prácticamente de un interrogatorio médico, no es algo que te sientas tan mal como acostumbramos, desgraciadamente, acudir al médico cuando ya verdaderamente nos sentimos que ya no puedes, porque empiezas con la receta, ¿no? No, pues tómate un té de cabellos de elote, yo creo que con eso se te quita, o tómate un agua de no sé qué, con chía, y entonces puede ser que mejor. Es decir, empezamos así y esto es algo muy serio, estamos hablando de la vida o la muerte. Y se requiere el apoyo, la difusión, como se ha dicho aquí, y por eso agradecemos verdaderamente, lo agradecemos de todo corazón, a quienes en un principio creyeron en el gobierno de la Ciudad de México y con su imagen, con su poder de convocatoria, con lo que permite esta comunicación directa que tienen con el pueblo, con la gente, pudo tener de impulso la campaña. Originalmente, don Eric del Castillo, don Jorge Ortiz de Pinedo, de los que están acá con nosotros, Mauricio, desde el principio apoyando, don Ignacio López Tarso, que estuvo en el arranque, don Vicente Fernández, Coque Muñiz, a quienes desde aquí les mandamos un saludo, a Márquez, a nuestro campeón, también muchas gracias a Manuel porque fue un factor también muy importante. Y hoy con todos los campeones que nos acompañan aquí, con todas las figuras de, pues, tanto de la pantalla grande, de la pantalla chica, como del deporte nacional e internacional, verdaderamente les agradecemos la suma. La suma al box, la suma a la lucha libre. Yo quiero pedirle y quiero proponerles al mismo tiempo a Mauricio y a la presidenta de la AAA, a los dos, uno por supuesto como presidente del Consejo Mundial de Boxeo y atendiendo a pues todo el mensaje que nos ha dado aquí la presidenta de la lucha libre de la AAA, a la licenciada Marisela Peña. Si nos permiten que en algunas funciones estén, pues algún stand de médico en tu casa, un módulo de detención, y toda esta gente que va al box y que va a la lucha, y que van muchos hombres además porque les gusta, sin desconocer que también van mujeres que gustan de la lucha libre, y que hay luchadoras y que hay boxeadoras, pues que nos permitan estar ahí, y que médico en tu casa pueda llegar a médico en el box y médico en la lucha,
para que podamos hacer ahí esta campaña de detección, porque si en la función los luchadores les dicen, oigan, háganse la prueba, son unos segundos, y unos segundos hacen la diferencia, nos van a ayudar muchísimo. Es algo que se va a difundir, que va a generar confianza. El que la gente vea a sus ídolos del box, que están acá con nosotros, o a sus ídolos de la lucha libre, es muy importante para tomarlo como ejemplo de acción a seguir. Entonces, la campaña puede ser todavía mucho mayor. Ya vimos aquí que es un factor real de muerte. Ya vimos que es una de las principales, la tercera causa de muerte. 600 muertes en nuestra ciudad. Eso estábamos pues haciendo una operación matemática muy sencilla. Estamos hablando de 2 muertes diarias, prácticamente, más o menos, por cáncer de próstata. Es algo muy serio. El cáncer es una enfermedad que cobra muchas vidas al año en todo el mundo y que pues ahora desgraciadamente escuchamos con mucha frecuencia de amigos, de queridos amigos, de gente cercana que tiene este padecimiento. Entonces debemos hacer todo, redoblar nuestro esfuerzo, poder hacer una tarea mucho más fuerte. Yo creo que esta campaña, y lo decía muy bien además, y lo estaba señalando la doctora María Teresa Cisneros, cuando hacía referencia a esto en su carácter de vocera de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer y consejera, que debiera de ser una campaña nacional, no solo aquí en la Ciudad de México, debiéramos de estar llegando a todos lados, debiéramos estar llegando a la selva, a las sierras, a todos lados, porque además, fíjense el beneficio, si nosotros logramos la detección oportuna, como aquí se ha mostrado, salvamos una vida, por supuesto damos un mejor panorama de desarrollo a toda nuestra gente en la ciudad, pero incluso si lo quieren ver desde el punto de vista económico, hay un ahorro sustancial en los servicios médicos también. Entonces, por todos lados es un beneficio. Yo creo que debemos de hacerlo. Estoy seguro que se escuchará por parte de las autoridades de salud. Estoy convencido que deben de tener algo en puerta. Médico en tu casa lo estará haciendo en cada visita que hagamos a los diferentes domicilios, estaremos llevando este kit para pedir que se hagan la prueba del antígeno prostático. Médico en tu casa, que por cierto ya vimos que nos lo piratearon por allá por el Estado de México, pero bueno, pues mientras sea para la salud, qué bueno, pues que lo utilicen. Mientras sirva, pues qué bueno, quiere decir que ha funcionado, ¿no? Le cambiaron porque le pusieron médico en tu casa en la noche. Pues ya es. Yo le sugeriría que también lo hicieran en el día, porque pues la gente se enferma a cualquier hora, ¿no? Imagínate si le ponemos horario. Pues a todos los actores, a Gerardo, gracias por estar acá también, Gerardo, que está apoyando mucho en esta campaña, Gerardo Quiroz, a todos los institutos, a las asociaciones civiles, gracias por el apoyo. Hoy estamos presentando resultados de algo que empezamos acá en la Ciudad de México. Yo creo que vamos a tener y vamos a seguir teniendo números muy positivos. Vamos a seguir con estas tareas. Lucha contra el cáncer de mama, aquí está un representante de esta tarea, de todo lo que son las mastografías. Lucha contra el cáncer de próstata, es decir, tanto la parte de hombres como de mujeres. Cáncer de mama también en hombres, que también se presenta. También estamos en esta tarea, en esa lucha. Y todo lo demás que sea llevar salud a la población. Hoy la Ciudad de México está demostrando que las cosas que se están haciendo no lo estamos diciendo nosotros, lo está diciendo el Instituto Nacional de Cancerología, que hay resultados positivos, lo está diciendo la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, que hay resultados positivos. Así que yo creo que podemos poner todo nuestro empeño. A todos nuestros campeones que nos visitan hoy, muchísimas gracias, como siempre, nuestro reconocimiento. Ustedes son figuras que pueden llevar este mensaje a sus familias, a sus amigos, a toda la gente. Muchísimas gracias por estar aquí. A mí me emociona mucho porque me gusta mucho el box. Entonces, cuando los veo aquí,
reunidos, me da siempre mucho gusto recibirlos. También la lucha libre me gusta, ¿eh? Pero esa sí no la practico, para que vean. Entonces, creo que los resultados son negativos, ¿verdad? De todos los que hicieron la prueba. No los dejen con la zozobra, man. Negativos. Resultados negativos. Muy bien, Mauricio y la Parca. Ahí está. Unos segundos hacen la diferencia. Unos segundos son salud. Unos segundos entre la vida y la muerte. Gracias. Muy buenas tardes. Nos vemos muy pronto. La pasen bien.